Hice una encuesta en mi plataforma de Instagram preguntando sobre de qué tema querían que hablara en mi próximo video y el más comentado, el que mayor puntuación tuvo fue el tema entre los problemas de relaciones de pareja. Entonces, vamos a hablar sobre la comunicación. Te voy a explicar por qué de tantas cosas que podemos hablar sobre las situaciones que tienen las parejas, decido pararme en el tema de la comunicación. Después de haberte dicho esto, te pido que te quedes hasta el final del video para que puedas recibir toda esta información importante, que me comentes en la parte de abajo qué te pareció el video y que lo puedas compartir con uno de tus amigos, amigas o familiares. Entonces, la comunicación. Primeramente te voy a mencionar por qué me paro en la comunicación y qué tan importante es, no tan solo para mí, sino para que cualquier persona pueda tener una relación saludable de pareja. Bueno, yo diría que si no es el motivo principal, es uno de los tres más importantes por la cual nosotros tenemos diferencias, tenemos situaciones con nuestro compañero o compañera de vida. Entonces, hay muchas maneras de nosotros poder filtrar nuestras emociones, hay muchas maneras de nosotros poder llevar este mensaje, que si algo nos incomoda, si algo nos hace feliz, si de alguna manera nos sentimos tristes a raíz de lo que hizo nuestra pareja o nuestro compañero, hay muchas maneras de decirlo. El problema y la situación aquí es que lamentablemente a veces no tenemos la capacidad para apagar, y bueno, apagar es un poco difícil, pero quizás disminuir algunas emociones para que ese mensaje o esa comunicación, cuando la vayas a ejecutar, no lastime a la otra persona. Entonces, en arroz y habichuela, para que me puedan entender, a veces cuando estamos muy molestos o cuando estamos muy molestas, decimos cosas bajo emociones que quizás simplemente fueron por impulso o no utilizamos una manera correcta. A veces apelamos a los insultos, apelamos a faltarle el respeto a la otra persona y me parece que es muy injusto, ¿verdad?, que tengamos que entrar en eso. Entonces, ¿qué yo aconsejo y qué siempre le digo a mis amigas y amigos que tienen parejas y a veces tienen una molestia interna que quieren explotar? Yo digo, mira, el espacio y el tiempo para poder entrar en razón y quitar un poco las emociones es muy necesario. Porque si no permitimos disfrutar de ese espacio, a veces la emoción va a hablar por encima de la razón. Entonces ahí es donde vamos a tener un poquito de dificultad a la hora de llevar este mensaje. Entonces, es muy válido que no pienses igual que tu pareja, es muy válido que tengas otros temas de los cuales quieres hablar, es muy válido que te molesten otras cosas que quizás a él o a ella no le molesten. Pero lo que no me parece justo es que como no es para ti algo que tenga sentido o no estás de acuerdo con ese comentario, simplemente utilices tus palabras para herir al otro porque no estás de acuerdo. Yo creo que eso no se debe permitir ni de ninguna manera, ni de ella hacia él, ni de él hacia ella. Yo creo que es muy importante el respeto, es muy importante saber que las personas pensamos de manera distinta y si por alguna razón no tenemos el mismo pensar que la otra persona, pues mira, respeta su manera de pensar y hasta ahí lo dejamos. Otra cosa que me gustaría mencionar es cuando alguien, esta persona, te está diciendo muchísimas veces lo que le pasa y no le haces caso. Ay, siempre se está quejando, ay, siempre está peleando por lo mismo, él o ella. Hablo en ambas, o sea, hablo en femenino y masculino. Yo lo he visto en diferentes partes. No lo escuchas y a través de esa queja, a través de esa comunicación continua que a ti ya te está molestando, en vez de ocuparte, en vez de investigar qué es lo que le pasa a esta persona, qué es lo que le pasa, por qué menciona lo mismo, simplemente rechazas el comentario que está haciendo y te prefieres optar de una actitud como a la defensiva con esta persona. Sabes que al final del día
eso va a empeorar las cosas y no va a resolver nada, porque estás obviando una comunicación que te está dejando saber qué es lo que le pasa a esta persona. Entonces, muchas parejas tienen el otro lado, en donde comunican nada, o sea, cero, no comunican. Simplemente se tragan todo, se lo aguantan y luego explotan. Y resulta que cuando explotaron, insultaron o maltrataron a la persona que está compartiendo con ellos. Entonces, yo lo que pido ante todo es que tengan un balance, que traten de evaluar cuál es la comunicación correcta, cuál es la comunicación que menos va a dañar a la otra persona. Y para tú poder lograr eso, tienes que tener las emociones apartadas para poder pensar claramente y poder determinar qué es lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. No es que no lo digas, es que cuides lo que dices para no herir a la otra persona. Eso es muy importante. Yo soy partidaria de que sí debemos comunicar cómo nos sentimos, lo que nos gusta y lo que no. Pero no voy a patrocinar el que esa comunicación dañe a la otra persona, porque al final del día eso no te va a beneficiar en nada y lo que va a hacer es que va a perjudicar tu relación y a veces hasta, pues, lamentablemente por la comunicación muchas parejas se separan. En lo personal, yo he tenido muchísimas situaciones de este ámbito. Todas las parejas tienen esos mismos problemas. Ahora, la diferencia o la determinación por la cual yo prefiero, ¿verdad?, optar, es simplemente comunicar con respeto, comunicar con la verdad, siempre diciendo la verdad. Sea bueno o no tan bueno, comunicar la verdad, porque al final del día, pues no tienes nada de qué preocuparte, no tienes por qué sentirte, ¿verdad?, un poco a la defensiva de que algo pueda pasar o algo de lo que dijiste pueda salir la verdad absoluta y entonces ahí se va a ocasionar un problema mayor. Así que entre tantas cosas que podemos hablar de las relaciones de pareja, por lo menos lo que yo he vivido, lo que he aprendido a raíz de estos 31 años de vida que tengo, es una comunicación clara, una comunicación basada en el respeto. Debe existir la confianza para también tener libertad de poder expresar lo que queremos y siempre decir la verdad. Siempre, 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 no importa qué tan mala sea, no importa qué tan buena sea, siempre decir la verdad. Así que nada, no olvides dejarme tus comentarios, dejarme saber qué opinas acerca de este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, también voy a estar subiendo videos en mi plataforma de Facebook. Y si te gustó este video, compártelo con alguien más, con un amigo, una amiga, para que así pueda aprovechar esta información.